Yo sé que nadie se resistiría a una invitación para divertirse como una noche en una obra de teatro, pues Colombia se ha convertido en la casa del teatro internacional. Y por eso, en nuestra sección Hablamos con, nuestro periodista Carlos Guerrero nos trae a una invitada muy especial. Y hoy en Hablamos con me acompaña una mujer muy importante y fundamental en todo este tema de la cultura en nuestro país, la directora del Festival Iberoamericano de Teatro, Ana Marta de Pizarro. Bienvenida a Empresa Colombia. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a poderles contar algunas de las cosas que han pasado desde el último festival. Ana Marta, para comenzar esta entrevista, ¿por qué no le contamos a los televidentes el estado en el que se encuentra actualmente la cultura en Colombia? Desde el momento en que se establece un Ministerio de Cultura, ha habido un mayor interés por lo que sucede a nivel de la cultura en nuestro país. Yo creo que la cultura, como el país en general, están en un momento de florecimiento. Nunca hay plata suficiente, siempre el Ministerio de Cultura es el ministerio más pobre, pero de todas maneras esta es una ministra que ha desarrollado una serie de proyectos muy interesantes, el de la lectura para la primera infancia, a nivel de artes escénicas, todo el trabajo que se está haciendo con el circo y los apoyos que nos ha dado a los distintos estamentos. Sin duda alguna, uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país es el Festival Iberoamericano de Teatro, que precisamente este año llegó a su 13ª versión. Pero que sea usted como directora la que nos diga qué aportes culturales le ha hecho este festival en su tradición a nuestro país. Mira, yo creo que este festival le aporta muchas cosas, porque además de traer lo mejor de las artes escénicas del mundo a esta ciudad, tú necesitarías, como decía Fanny, no solamente toda la plata del mundo para poder ver las distintas obras que nosotros traemos a un festival. Este año hicimos una apuesta distinta y lo que planteamos fue invitar a la gente a que tuviera un día de parque y un día de teatro de calle. En este momento, por ejemplo, hay 7 compañías colombianas por fuera de Colombia, en Europa unas, en América Latina otras y una en Asia, llevando sus espectáculos a partir de las negociaciones que se hicieron durante la época del festival. Eso dinamiza el sector, eso nos pone además en la palestra pública internacional como un país donde la cultura se está desarrollando. Muchos países en el mundo, y Colombia no es la excepción, donde a través del teatro se empieza a recrear toda su historia y toda su tradición cultural, con diferentes géneros como la comedia, el drama o la tragedia. ¿Con cuál de estos géneros usted identificaría a Colombia? Pues yo diría que es como una tragicomedia, porque nosotros somos capaces de pasar de la emoción y la euforia de sentir que somos uno de los mejores, uno de los países que está en este momento en la punta de lanza de América Latina, a una tragedia como la de un atentado, a una tragedia como la del asesinato, violación y asesinato de una mujer en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces nosotros, yo creo que vivimos como una tragicomedia. Ana Marta, qué extraordinaria pasión por el teatro. Aquí nos tiene a todos contagiados. Pero antes de continuar con esta encantadora mujer, vámonos un momento a la cuna de nuestra salsa para sentir el sabroso ritmo de un emprendedor que nos ofrece buena música con su orquesta. La historia de Macaro se remonta al año 2009, cuando inició el proceso con una idea y compartida con un par de amigos. Me reúno con ellos y le doy rienda suelta a un sueño que traía desde hacía varios años atrás, que era retomar nuevamente sonoridades de la salsa tradicional con un concepto que provocara que la gente, que al oír nuestra música, simplemente se parara a bailar. Mañana es tarde, solo te quiero agradar, culpable es tu fragancia. Tengo 12 personas, son chicos verdaderamente jóvenes, pero que les gusta mucho esto. Viven y sienten el tema salsa, no solamente porque son caleños, sino porque la tradición lo exige. Grabamos el primer sencillo de la banda, con el cual nos abrimos, y fue una adaptación muy especial que hicimos del tema clásico de Ismael Rivera,
El Incomprendido. ¡Compréndeme! Con este tema empezamos a incursionar en el ambiente nocturno de la ciudad, donde básicamente la música salsa es de tradición. Iniciamos participando en el Festival de la Nueva Salsa Caleña. Trabajamos en un homenaje que se hizo a la Loma de la Cruz, nuestro tradicional sitio emblemático de la ciudad. Feria de Cali, Festival de Orquestas. Nos hemos poco a poco, con mucho esfuerzo y trabajo, ganado un nombre. Porque no me comprendes, siempre he sido incomprendido. Aunque fuera con tu nombre a flor de labios, tú serás la que siempre... Llego al Fondo a Emprender en 2011. La Secretaría de Cultura en ese instante estaba iniciando un proceso que ya viene rodando en la ciudad, que se llama Industrias Culturales. Citan a una serie de nuevos artistas de la ciudad y empezamos este proceso. Surge el acompañamiento del SENA, precisamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de emprendimiento, el tema de emprendimiento, y ahí nace la idea. Se trata de una sala de ensayos y estudio de grabación cuyo nombre es Macaro. Esta idea tiene como plus básicamente la posibilidad de que los artistas tengan el espacio para ensayar y a la vez estos ensayos se graben para que ellos lleven su material y lo revisen y asimismo hagan sus ajustes para que sus puestas en escena sean lo más óptimas y acordes posible a las necesidades del público que los está observando. Solo solito me declarará, porque no pudo ver. En unos años queremos estar posicionados, reconocidos a nivel nacional e internacional. Pienso yo que lo más probable es que no estemos viajando, que tengamos que tener una agenda muy apretada para las entrevistas, para entrevistas, no. Bueno, dejémonos de tanta charladera y mejor sigamos hablando con Ana Marta Pizarro. Ana Marta, hablar de teatro colombiano sin mencionar a Fanny Mickey es imperdonable si tenemos en cuenta que gracias a ella fue que la industria del teatro se estableció en nuestro país. Pero ¿qué otro legado cultural le ha dejado ella a nuestra nación? Nos enseñó a ver espectáculos, nos enseñó a tener un criterio un analítico frente a los grandes espectáculos del mundo, pero además a comportarnos en esos grandes espectáculos. Antes del primer festival, que fue en 1988, por aquí no pasaba nadie. Esto era una ciudad con bastante, muy encerrada, muy, muy encerrada. Es a partir del momento del primer festival que empiezan a crearse esos empresarios que se dan cuenta que aquí sí se pueden hacer grandes espectáculos. Y yo creo que la alegría, el emprendimiento y la necesidad de siempre tener un proyecto nuevo. ¿Qué se necesita para ser un buen emprendedor cultural en Colombia? Pues yo creo que lo primero es la terquedad. Fanny tenía una frase que era ríndelos por cansancio, por ejemplo, a los patrocinadores. Siempre me decía, llama, ya, no importa. Pero si ahí está, yo me doy cuenta que está y no quiere pasar al teléfono. Ah, no importa, ríndelo por cansancio. Yo creo que eso es fundamental, es decir, saber que esta es una actividad que no es fácil, que requiere de una disciplina de trabajo y de mantenerse siempre, no importa que a veces te vaya bien o a veces te vaya mal, porque a nivel de la cultura y a nivel de los espectáculos también, no siempre hay ganancias, no siempre el resultado económico es el que uno espera. Ana Marta, ya para finalizar, ¿por qué no nos da un adelanto de lo que será la próxima versión del Festival Iberoamericano de Teatro en 2014?
Yo ya te mostré, Carlos, yo ya te mostré un pequeño abrebocas. Durante el festival nosotros invitamos a 5 personas de Shanghái y con periodistas que ya escribieron algunos artículos, como te mostré, en chino, y nosotros quedamos en chino, ¿sí? Acerca de Bogotá y del festival. Definitivamente nuestro invitado especial va a ser por ese lado. Nos vamos para Oriente y estamos seguros que en el 2014 vamos a traer espectáculos maravillosos. Ana Marta de Pizarro, directora del Festival Iberoamericano de Teatro, ha sido un gusto y siempre bienvenida a Empresa Colombia. Muchas gracias a ustedes y espero que de verdad, cuando tengan nuevas noticias, por aquí estaré nuevamente para contárselas a Colombia a través de ustedes. Gracias, Carlos. Los secretos del marketing boca a boca. Este es un manual que línea a línea trae todas esas rutas para alcanzar un mercadeo dinámico y muy efectivo. Nuestro ejemplar recomendado para esta semana aquí en Empresa Colombia. Y llegamos al final de nuestro programa. A todos ustedes, muchas gracias por ser parte de Empresa Colombia. El compromiso que nos une. Somos una Colombia cultural con ciudades llenas de historia. Niños, jóvenes y adultos le apuestan día a día a contar nuestras tradiciones en uno de los sectores que ha representado mayor crecimiento en el país. Porque todos queremos construir Empresa Colombia.